7 familias resultaron afectadas con el fuerte aguacero de ayer en la vereda González. El represamiento de aguas que viene de otros barrios causó inundaciones en estas viviendas. Así lo narra María Consuelo Cardona. Yo he venido con este problema desde antes de diciembre, que se ha venido derrumbando el terreno. Y con el invierno se me acabó de derrumbar todo. Entre ayer y ayer con el aguacero se nos entró el agua, como usted pudo ver. Tenemos barro hasta la coronilla. ¿Qué causa el represamiento? El represamiento causa por parte del agua que viene de La Paz, San Eduardo, baja Los Robles y de Los Robles llega aquí a la vereda González. ¿Esto lo habían puesto en conocimiento de las autoridades de Oficina de Gestión del Riesgo ya? Lo del agua de arriba, sí señor, ya se había hecho papeles y de todo. Los afectados esperan que desde la Oficina de Gestión del Riesgo se les brinde la asesoría para su reubicación, teniendo en cuenta que son 11 viviendas que están en alto riesgo. En este momento, en la parte mía, somos 4 familias y en la parte de la vecina son 3 familias. ¿Y cuántas personas? En la parte de la vecina son 13 personas y en la parte mía somos por todos, somos 10. Esperando a la espera la reubicación, somos 11 viviendas al total para reubicación. ¿Qué temen ustedes? Pues que, en primer lugar, que el invierno nos acabe de desbarrancar las casas y, en segundo lugar, la parte del río, como usted se pudo dar cuenta. Estas familias aseguran que con esta emergencia desde anoche no han podido dormir y tienen que quedarse allí porque no tienen para dónde irse. ¿Pudieron dormir anoche? Ah, no, estamos en vela, con el Cristo en la boca porque todavía era domingo, no falta el borracho imprudente que estuviera encima de nosotros. ¿Qué les ha dicho los organismos de socorro? ¿Vinieron ayer a la hora? Los bomberos han venido y han estado así, pero nos dicen evacúen. Pero ¿cómo vamos a evacuar si no tenemos para dónde irnos? La comunidad afectada optó por cerrar la vía para evitar que el tráfico pesado pueda empeorar más las cosas, teniendo en cuenta que el terreno está muy frágil. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.